Pues bueno, está en app. Vale, entonces que tenemos que tomar el ascensor. Más que lejos hemos llegado muy arriba. Es que no me jodas, estamos en el puto cielo, casi. Casi en el espacio, podríamos decir, ¿no? Al menos eso creo. Porque a ver, si ya hemos pasado las nubes, es que, poco tengo que decir. O estamos en el espacio o nada. Vale. No, no estamos en el espacio todavía. Me hace recordar bastante a Exire, un pueblo de Tales of Symphonia. El hogar de Jennis y Rain. Bah, a la mierda. Si no es importante, ni de coña me subo ahí. Por cierto, vamos más rápido. Será efecto de la gravedad, ¿no? Porque es que estando tan arriba es que, uff. O es la gravedad o no es nada. Porque en la Tierra no estábamos yendo tan rápido. Son como los chuchu. Bueno, yo le puse pony. Pero bueno. Ahora que se me ocurrió, en vez de chuchu, me hubiera gustado ponerle chocho. ¡Chocho! Pero bueno, me quedé con Pony porque así se llama el bicho que te acompaña durante todo el juego en Bomberman 64 Second Attack. Que por ahí haga guía, ¿no? Uf, vemos qué mierda vendes. Vendes droga. Hostia, de estos voy a comprar. Tengo bastante dinero, así que Alfasol, de estos solo voy a comprar 10 porque si no, uf, estás. De estos unos 20, estos 10, sí, 10. De estos 4 y listo. Pues sí, porque hemos gastado un pastizal. Lo sigo diciendo, es que es increíble a la velocidad que vamos. Esto es la gravedad. Porque estando tan arriba es que simplemente. Esperad, quiero ver una cosa. A ver, ¿dónde está el viejo este? Pues se parece este viejo que vimos bastante al viejo que era, creo que, alcalde de La Han. A ver, acá. Sí. He quedado para sexo.
Para meditar, claro que sí, tío. No será para tocarse. Es que joder, tío, no. No hay ningún video mío donde no pare de hablar de sexo. Es que es increíble. Ahora que me pongo a pensar, en todos mis videos siempre hablamos de drogas. Hablamos de sexo. Uf, ¿cómo le hago ahora para llegar a esa casa? A ver. Creo que por acá. No, por acá estamos en la misma. Creo que entonces tendría que. Creo que por esta casa se podría bajar, ¿no? Mierda. Uf, es que por lo general hay algunas casas en los RPG que siempre sirven como una especie de atajo para ir a otro lado. Amigo. Roca óseo. Pues a ver. Un espejo que muestra el lado oscuro. Hubiera molado que en este espejo no sé, te hubiera salido como un screamer. Algo así como. Vamos a meditar. Como hace la puta de María. ¿Qué coño es esto, tía? Joder. Joder, primo, puto Solaris. Siempre haciendo de las suyas. Vamos con la música triste. Sueños húmedos. Madre mía. Es que es increíble la mía, tío. Pues no. Joder, hijos de puta. Sí que os gusta recordar, ¿no? Espera, hemos encontrado una piedra. ¿No será que te la pasas? Te la pasas por la piedra. Te pasas la piedra por el chacha. Vamos a subir. Acordaos lo que dije, gente. Que corramos así es la gravedad, fijo. Uf,
yo ni siquiera sé a dónde estoy yendo, toqué la estatua y a donde me mande, ya está. Y por suerte me mandó a donde me tenía que mandar, a esta María. Mary. James, del Silent Hill. Silent Hill 2. Que está Mary. Mary. Y después María. A ver, que vamos a conocer a la reina. Hostia, Wiseman. Wiseman. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue con Eid? Ahora falta que digas, Faye, yo soy tu padre. Momento a lo Darth Vader. Luke, yo soy tu padre. Obi-Wan nunca te dijo lo que le ocurrió a tu padre. Él me contó lo suficiente. Mierda. Bueno, vamos a ver esto y después les sigo contando. Joder, ¿y cómo le haces? Wiseman. La voluntad de fuego. Sí, hay que destruir a los religiosos. Es la única forma de conseguir la paz definitiva. What the? What the? Escuché un ruido de mierda. ¡Puta gata! Siempre tira cosas. Ya verás, no sabemos todavía cómo es Solaris, pero la haremos caca directamente. Pero bueno, como decía Darth Vader, Obi-Wan nunca te dijo lo que le ocurrió a tu padre. Me contó lo suficiente. Me contó que tú lo mataste y después dice, no, yo soy tu padre. Bueno, Wiseman. Joder, por alguna razón me agrada Wiseman. Es que, vamos, es como muy misterioso, es como muy... no te contaré nada.